Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Informativo Verde Digital a través de nuestras redes sociales: a través de YouTube, Instagram, Twitter, eh, WhatsApp. Y bueno, pues miren. Qué hermosa postal, qué hermosa imagen, ¿verdad? Estamos ahorita transmitiendo en vivo y en directo. Aquí podemos ver, ¿verdad? El viento, cómo está ondeando estas banderitas eh, de colores, ¿verdad? Y bueno, pues una vista espectacular en este valle. Hoy, 3 de mayo del 2021, nos encontramos en Agua Escondida. Agua escondida, una localidad cercana a San Juan Raboso. A tan solo 5 minutos de San Juan Raboso, a tan solo 15 minutos de Izúcar de Matamoros, Puebla. Y que bueno, se local precisamente en la carretera Izucar-Acatlán, llegando a la Junta Auxiliar de Raboso, eh, pues da una vuelta hacia la derecha y llega uno hasta Agua Escondida, esta localidad que hoy se encuentra de manté de largos y bueno, pues déjenos comentarles que ahorita estamos nosotros enfocando su templo, el cual fue completamente, eh, pues, destruido verdad, se tuvo que destruir debido al sismo del 2017 y que bueno se construyó uno nuevo. El año pasado pues propiamente ya se dio la inauguración. Sin embargo, pues hoy por vez primera se lleva a cabo ya esta celebración eucarística. Recordemos que el año pasado pues no había oportunidad de hacer los festejos como en este año. Estábamos mero en la pandemia, entonces se optó pues por eh, abstenerse de hacer celebraciones. Pero hoy, hoy, pues bueno, eh, las autoridades civiles y religiosas dieron la oportunidad de llevar a cabo eh, la celebración, ¿verdad? Siempre, pues con un aforo no mayor al 50%, cuidando todas las medidas sanitarias y, pues bueno, se llevó a cabo esta celebración eucarística. Así es que, amigos, pues qué gusto saludarles desde Agua Escondida, ¿verdad? Escuchamos allá. El silbato de la Combi, que es el sistema de transporte, y pues un saludo cordial para todos los amigos allí en la Unión Americana. Ojalá y pues estas imágenes les traigan gratos recuerdos. Seguramente muchos de ustedes sí recordarán el haber subido hasta este punto, hasta el Cerro de las Trincheras, ¿verdad? Saludamos con mucho afecto a nuestra amiga Carmen Ramírez, Carmen Epstein, allá en eh, Boulder, Colorado. Y pues un saludo cordial a todos los amigos que se encuentran eh, viéndonos a través de Facebook, a través de nuestras redes sociales. Déjenos comentarles, amigos, que por ahí estábamos mirando unas ricas pitallitas, a ver si logramos enfocarla, ¿verdad? Hay más, pero miren, ahí está esta rica pitallita que se nos está antojando. Nos está diciendo, cómeme, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros vamos a ser obedientes, vamos a acercarnos hasta comernos esas pitayas que se encuentran ahí y bueno pues bien valió la pena amigos hacer esta subida subir verdad y pues bueno como muchos otros amigos como niños jóvenes y adultos subir hasta este lugar representa eh, pues el agradecer agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas durante este año ¿Verdad? Y hoy es 3 de mayo, día en que se hace este agradecimiento. ¿Y de qué mejor manera lo han hecho los amigos de aquí de Agua Escondida? Pues de arreglar, ¿verdad? Esta eh, cruz, de arreglarla, de ponerla. Eh, de colores, de pintarla, de eh, pintar su base, arreglar bien la eh, cruz, ¿verdad? Y bueno, pues hacer la representación. Miren, ahí está nuestra bandera nacional, nuestro símbolo de la mexicanidad, luciendo, ¿verdad? Ondeando en lo alto. Y bueno, pues han colocado también lámparas solares para que en su momento, pues, eh, eh, la fe... También ilumine a todo este pueblo de Agua Escondida. Así es que muchas felicidades, amigos de Agua Escondida, por esta iniciativa. Las autoridades miren y de, de esta forma nos despedimos, amigos, con este vientecito, así ondeando estas banderitas de fiesta. Que bueno, pues lo hemos estado reiterando en muchos lugares. No es la fiesta que se quisiera, pero al menos la fiesta religiosa sí se está dando. Así es que muchísimas gracias amigos de Informativo Verse Digital. Síganos eh, compartiendo, dando like, ¿verdad? Y siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.